Olá, São Francisco. Este é o meu primeiro vídeo para vocês e me alegro de falar-lhes. A oficina paroquial está aberta de lunes a viernes, de las 10 da manhã até as 4 da tarde. Estou aqui para assegurar que tudo está em ordem, para contestar suas perguntas, para ajudar-lhes a obter os registros sacramentales e para informar-lhes sobre as atividades em curso. Viendo todos los sobres de donación, yo, como los demás del equipo pastoral, me siento conmovida por su generosidad. Estoy aquí para ayudarles si se quieren inscribir en las donaciones recurrentes, en línea o si quieren hacer una donación única. Por si no lo saben, I speak English, así que puedo ayudarles a todos. Debo confesar que he extrañado verlos en estos últimos meses. Me siento bendecida y llena de esperanza al trabajar con ustedes, al aprender con ustedes cómo vivir en estos tiempos de la pandemia para ayudar a dar la luz a una forma nueva y creativa de ser la iglesia en nuestro mundo. Entonces, ¿qué haremos para seguir creciendo en nuestra fe? Zoom tiene sus beneficios, sin embargo, todavía anhelamos el contacto de cara a cara, siempre con las máscaras puestas. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles sobre cómo avanzaremos en todos nuestros esfuerzos de la formación de la fe mientras esperamos el otoño. Como siempre, somos proactivos en nuestro plan para la formación de fe de nuestros niños. Queremos estar listos para una nueva idea de la formación de la fe. Incorporemos, si Dios lo permite, una combinación de sesiones virtuales y en persona. Tendremos una sesión en persona cada mes para pares de niveles de grado y 3 sesiones cada mes virtualmente a través de Zoom. Mientras nuestros hijos se reúnen una vez al mes en la iglesia, nuestros padres se reunirán para las sesiones con el miembro del equipo pastoral. De acuerdo con las mejores enseñanzas del Vaticano II de las Constituciones Gaudium et Spes 48 y Lumen Gentium 11 y 41, les ayudaremos a crecer en su vocación bautismal como maestros primarios de la fe para sus hijos. Padres, no olviden, una vez que comencemos de nuevo, parte de nuestros requisitos para la educación religiosa es la participación en la misa dominical, ya sea en persona o virtualmente. Para nuestros adultos, tanto los que se preparan para los sacramentos como los que buscan vivir su fe más profundamente, nos reunimos en línea con mucho éxito desde el inicio de la pandemia y seguiremos haciendo eso. Si hay temas que les interesa discutir con nosotros como su familia parroquial, como el antirracismo, la justicia social, la equidad económica o unos similares, avísenos. Estamos abiertos a todas sus sugerencias para los próximos oradores y los eventos. Como ministro de música, tengo una conexión profunda con la adoración. Y cuando la pandemia forzó el cierre de las iglesias, yo, como muchos de vosotros, me sentía desconectado de una parte significante de mi vida, como creyente y profesional. Todos me conocéis como el director de los ministerios de música, pero dado que debido a la situación presente no habrán los coros, por lo menos hasta que haya una vacuna, mi rol se ha desarrollado y ahora me encargo de la producción digital en el Ministerio Digital. Bien que todavía haga que se mueva el Espíritu Santo cuando la música me llama. Cuando empezábamos a reincorporar la música a la presencia digital, creé un estudio personal en mi cuarto y aprendí la tecnología de alto nivel.
ya que nos convertimos en el nuevo normal. Yo, junto al equipo pastoral y específicamente Lidia, estoy encabezando en nuestra parroquia una revolución digital con respecto a la evangelización. Se actualizó el wifi en la iglesia para optimizar las transmisiones en vivo y para que vosotros, los feligreses, fácilmente accedáis a los programas de adoración digitales. Consultamos con profesionales en relación al sonido en la iglesia en las transmisiones y ahora utilizamos una mezcladora digital. Debido a la demanda creciente de la calidad más alta en las transmisiones y en el contenido, invertimos en las cámaras profesionales y una nueva computadora que nos equipará con las aplicaciones que yo en estos días conozco demasiado bien. Como, por ejemplo, Logic Pro, Premiere Pro, After Effects, InDesign y Photoshop. Somos una iglesia en movimiento y estamos construyendo nuestro propio estudio de producción en la instalación. Producimos también nuestra propia música. Sabiendo que muchos de vosotros no regresaréis inmediatamente, tenemos una misión de incorporaros más que nunca a esta comunidad. Lanzando este nuevo esfuerzo, nuestra familia parroquial ahora puede alcanzar a más personas de lo que nos habríamos podido imaginar. Las redes sociales pueden llevar nuestro contenido literalmente por todo el mundo. Por cierto, os vemos sintonizar. Hola México, ue Italia, Irlanda, sabemos que estáis ahí. Así de verdad estamos viviendo a Jesús en la calle 96 y más allá.